Bienvenidas y bienvenidos a nuestro estudio. Esta sesión está dedicada a responder una de las preguntas que nos han planteado, y que es, ¿cómo integrar una ilustración original en la cubierta de un cuaderno realizado con la técnica costura francesa interna con lomo recto? Los materiales que utilicé son el cuerpo de un cuaderno ya costurado y listo para la etapa de montaje de la cubierta, esto es, con guardas y demás componentes. Para elaborar la cubierta empleé cartón comprimido gris del número 2, esto es, con 2 milímetros de espesor. Tela 100% algodón, una ilustración original hecha con acuarela y tinta china sobre papel fabriano. Pegamento blanco líquido, una brocha para aplicarlo, tabla salvacorte, regla metálica y cúter, así como hojas de revista de reuso. Antes de continuar, una nota importante acerca del papel para la ilustración. El hecho de que aquí esté mostrando papel fabriano no significa que sea el único recomendable. Elige tu papel en función de los materiales y la técnica con el cual realizarás la ilustración. Uno de los pasos previos muy importante es calcular correctamente la medida que debe tener el papel en el que se realizará la ilustración. Habrá de decidirse, pues, qué tanto se desea que la ilustración abarque respecto a la cubierta. Por lo común, lo que yo hago es dejar este espacio de la misma medida que tiene el lomo. Por tanto, si ahora mi lomo mide 1.7 centímetros de ancho, será el mismo espacio que aparecerá en mi cubierta del lado izquierdo o del lado inmediato al lomo. En cuanto a los demás bordes, requeriré, igual que como si fuera a cortar tela u otro material, de 2 centímetros hacia cada extremo para garantizar la vuelta al momento de forrar y pegar. Si quieres conocer el proceso que se sigue para costurar el cuerpo del cuaderno con esta técnica, por favor, da clic en la pestaña arriba a la derecha. En la práctica, he encontrado que es mejor pegar primero la tela, asegurando así ya los tres componentes de cartón de la cubierta. Además, hacerlo así me permite corregir al momento de colocar la ilustración alguna asimetría con respecto a la línea que marca la tela en mi cubierta frontal. Como en este caso estoy utilizando una tela de color oscuro, estoy empleando la recomendación ya compartida antes de primero pasar un pedacito de tela de reuso por las áreas en las que ya hay pegamento para retirar cualquier exceso y evitar el riesgo de manchas en la tela. Si deseas contar con una explicación muy detallada del proceso de elaboración de las cubiertas para esta técnica de encuadernación, por favor, da clic a la derecha y visita el video que publicamos anteriormente. Al momento de pegar el papel en el que está la ilustración, mientras más grueso sea este, más pegamento hay que aplicar. Esto no significa que hay que colocar cantidades exageradas de pegamento, sino que sencillamente hay que cuidar más de cubrir mejor y más abundantemente. Para facilitar el doblez del papel con la ilustración, conviene primero marcar los bordes con ayuda de la plegadera. Una vez que ya está bien pegado el papel con la ilustración sobre la cubierta, puedes pasar nuevamente la plegadera y así facilitarte el trabajo del doblez y lograr un mejor acabado. En cuanto al doblez de las esquinas, se trabaja de manera idéntica a lo que has hecho cuando se trata de tela. El proceso se muestra en pantalla. Cuando la cubierta está totalmente forrada, entonces es momento de integrarla. Recuerda que esto es posible gracias a las guardas. A continuación, se muestra esta parte del proceso en pantalla. Yo prefiero pegar primero la parte posterior del cuaderno. En este paso, siempre empleo papel de revista
para proteger el cuerpo del cuaderno y aplicar el pegamento con mucho más confianza. Recuerda que lo más conveniente es aplicar el pegamento en forma uniforme en toda la extensión de la guarda que se pegará a la contracubierta. Con la guarda lista para la siguiente etapa, se coloca el cuerpo del cuaderno justo sobre el borde de la contracubierta posterior. Antes de deslizar la plegadera o un pedazo de tela sobre la guarda con pegamento, estás aún a tiempo de realizar correcciones. Por ejemplo, asegurarte de que el cuerpo del cuaderno está centrado con respecto a los espacios para la ceja en ambos lados hacia lo alto del cuaderno. Cuando se tiene seguridad respecto a que el cuerpo del cuaderno está ya en el sitio indicado, entonces es momento de afianzar el pegado de la guarda. Este proceso se repite de manera idéntica con la otra guarda. Ahora sigue el momento de reposo para secado del cuaderno. Recuerda colocar papel secante en todas las áreas que se puedan ver comprometidas por la humedad actual con la que cuenta el cuaderno, debido al pegamento. De no contar con papel secante, puedes utilizar con toda tranquilidad cartulina de cualquier marca, que de preferencia no tenga tinta. Para la etapa de secado, que suele durar de 4 a 8 horas dependiendo del clima de la región en que te encuentres, es importante colocar el cuaderno sobre una superficie plana y firme y colocar encima de este peso, que quede distribuido de forma homogénea. Colocar libros encima es una buena opción. Y aquí termina el tutorial. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjala abajo en la sección de comentarios del video. Recibe un saludo con esperanza y gratitud desde la península de Yucatán. Nos vemos hasta la siguiente vez aquí, en nuestro estudio. Muchas gracias por encuadernar con nosotros. Muchas gracias por mirar nuestro video y encuadernar con nosotros. Te invitamos a conocer más el proyecto Sinsuni Cuadernitos. Estas son nuestras redes sociales. Las ligas aparecen en la caja de descripción. Adelanto que realizamos talleres y también hacemos cuadernos por encomienda. Y recuerda que la próxima semana nos vemos aquí, en nuestro estudio.